dance about a simple what for with a 20-minute time limit. Introducing first, from Atlanta, Georgia, weighing 180 pounds, Lee Johnson. La presentación, Alex de Lee Johnson, hoy aquí en Dark. Así mismo, Willie, y este joven lo ha enseñado algo durante varios AEW Darks, pero para él va a tener una guerra en sus manos. De verdad que sí. And his opponent from Mexico City, Mexico, weighing 185 pounds, que hay no solamente en este día, pero durante la historia, yo pienso, de la lucha libre. Este hombre puede volar, mira esto, caminando las cuerdas, qué impresionante. Es Rey Fénix, un atleta consumado, un individuo con una agilidad pasmante, y lo mismo puede junto a su hermano dar gran batalla en la división de parejas como individual. Vamos a ver qué trae Aubrey Edwards, la referee que lleva el combate. Vamos a ver. Se prepara este muchacho que también tiene una gran agilidad. Y las veces que ha estado por acá ha demostrado gran calibre. Oh, sí. Mira eso. Rey Fénix, un hombre tan técnico, no solamente sabe volar, pero ha estudiado cómo ser técnico con todas las llaves y los candados. Mira, esto tiene como una dormilona, pero no, Lee Johnson lo evita ahí, se escapa. Sí mismo, Lee Johnson, cuidado, intenta, no, ahí se zafa el enmascarado. Le dice, no, vamos a una vez más, vamos a demostrar quién es quién aquí. Y ahora, oh, parece que iban a ver cuál es más fuerte aquí, pero no. Rey con el candado de cabeza, pero Lee Johnson lo coge aquí con la tijera de piernas. Yo creo que yo dije ahorita Jackson, me equivoqué de presidente. No es Jackson, es Johnson. Cuidado allá. No, se escapa. No. Oh, pero mira. Wow, Lee Johnson enseñando que eres rápido también. Sí. Él ha estudiado Fénix. Óigame, y se molesta. El mexicano aquí. Wow. Bueno, le está diciendo, vamos a hacerlo entonces. Así es que lo quieres, así lo vas a tener. Ah, le está dando la mano de respeto. Bueno. ¿Y Lee Johnson no se lo va a dar? Vamos, hazlo. Así me voy. Oh. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, lo noqueó, bofetazo. Le dio un pescozón, como decimos en Puerto Rico. Se escuchó eso en México. ¡Ay, lo está mordiendo! Sí. ¡Ay, Fénix tiene hambre! Ahí está ahora cualquiera, Alex, pero eso es totalmente ilegal. Y está Aubrey Edwards ahí evitando. Bueno, de parte, depende de parte del mundo. Ah, bueno, a esta hora ya están desayunando. Acá todavía estamos esperando la cena. Así que nuestro saludo a toda nuestra afición hispana a través del mundo entero. Recuerda, todos los miércoles a las 8, 7, 5, un nuevo episodio de Dynamite para ti. Y lo puedes disfrutar a través de la telecadena TNT como internacionalmente a través de Fight TV. Y ahora Fénix castigando afuera a Lee Johnson. Regresa para ring para romper el conteo. ¡Ay, papá! ¡Qué clase de patada! Eso es patada estilo de futbolista profesional. Así mismo. Está indicando que no, que por favor, que vuelve una vez más. Así que cuidado. Y el conteo ahora continúa por parte de Aubrey Edwards. Ahí va, vuelve una vez más el palmetazo ahora, pero perdió el balance. Ahí va. Y está enseñando cómo es que se hace. Así mismo. Y ahora Fénix regresa Johnson para el ring. Y ahora castigándolo ahí en la espalda. Lo va a levantar.
lo tiene por la cintura, pero bloquea. Wow, Lee Johnson. De verdad que nos está enseñando algo aquí. Ahora contra las cuerdas. Aquí viene. Para abajo va Fénix. Y wow, tremenda patada. Conectó completamente ahí en el rostro. Ray Fénix y Penta. Definitivamente una de las mejores parejas que ha dado Tierra Azteca. Una tierra que queremos mucho y que ha dado grandes luchadores a través de toda su historia y que sigue cosechando mucho talento allá, que esperemos pronto estén acá también dando el máximo para el disfrute de toda la afición. Sí mismo, y ahora ¡uf! Va para abajo. Y Fénix, ¿qué tiene aquí? Vamos a... ¡Ay, ay, ay! Con giro. Una patada giratoria, increíble. ¡Wow! Bueno, está pidiendo aplausos aquí. Y se ha visto hoy un poco más rudo, ¿no? Fénix que en otras ocasiones. Bueno, ¿tú sabes lo que no tiene? ¿Qué no tiene? Cero miedo. Ah, bueno. Bueno, exacto. Cuidado ya, se prepara el ataque. Ahí va Johnson. ¡Wow! Muy bien por parte de Lee. Y ahora Lee Johnson buscando aquí algo, pero no. Fénix estaba preparado. Uf. Con antebrazo. Ay, muy Dios bien. Mío, qué castigo más brutal. Sí, y está buscando buen enganche. No, pero no lo permitió. Dice que no. No permitió ni que llegara uno tan siquiera. Espérate, Lee Johnson. Ahora, otra vez. Pero está gastando mucho tiempo. Pero no, pudo conectar. Y ahora, no. Cuidado, el codazo. Va a la cuerda, se prepara. No, no había nadie. Pero lo está midiendo como quiera. Lo está preparando el giro. Muy bien ahora por parte de Lee. El conteo que llega. No, dos segundos solamente. Él está frustrado. No puede permitirlo. No, no, la frustración va a hacer que cometa un error. Imagínate la noche que va a tener Lee Johnson si puede derrotar un hombre que era campeón en México, campeón mundial de pareja varias veces en diferentes partes del mundo. Un parte del equipo más famoso en este día de... ¡Ay, Dios mío! No, cuidado. ¡Oh! Es así. Entraron completas al oído izquierdo. Y vean ahora. Óigame, esa fue el derecho ahora. Está aturdido. No sabe el día y la hora en la que está. Oh, ¿qué está buscando aquí? Ahí va. ¡Oh! Con el giro, el conteo, el enganche. Y llega a 3 segundos. Wow. Bueno, no era tan fácil, pero en el final del día, la experiencia, el talento de Ray Fénix supera Lee Johnson. Definitivamente un buen competidor este chico, tiene un gran futuro, pero hoy se enfrentó a uno de los mejores, entiéndase, Ray Fénix. Vean la repetición. Ahí se lo llevó el giro. Wow. Muy peligroso y el conteo de Aubrey Edwards. Definitivamente esa patada cambió también la historia. Esto ha sido Dark para ustedes a nombre de Alex Abrantes, Will Urbina. Definitivamente.